Así es, Cuquita. Este domingo se corre la Down 5K, cada uno a su ritmo. ¿Vos vas a correr? Alan, ¿vas a correr? Ya se está entrenando. Mira, está correteando todo por acá. Quien nos acompaña en este momento es Ana Laura con Guille. Y bueno, a Bruna, que ya la tuvimos hace poquito, que es la vicepresidenta de la asociación. Primero que nada, bienvenidas. Bienvenidos. Y Guille quiere hablar, que recién cumplió un añito esta semana. Primero que nada, ¿cómo surge la idea de hacer esta, bueno, hace 4 ediciones, la carrera? Bueno, muchas gracias por la nota, por todas las notas que nos vienen haciendo. Bueno, la idea surge para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, que fue asignado por la ONU, es el 21 de marzo. Entonces, bueno, surge la idea de eso, de conmemorar grande, ¿no? Una fiesta grande que nos una a todas las familias. Entonces, bueno, decidimos siempre buscar una fecha que sea cercana a ese día. Y bueno, este año va a ser el 17 de marzo, este domingo, a las 10:30. Los kits se están retirando acá, se compran las entradas por Habitat a 350 pesos y después vienen y se retiran los kits acá, que la verdad ya hay mucha gente anotada porque desde que llegué yo acá ya vinieron muchísimos a retirar el kit. Sí, la verdad que sí, que todos los años se suma mucha gente. El año pasado tuvimos alrededor de 3.000 personas en el Prado, la verdad que para una carrera es mucha gente. Y bueno, las entradas las compras en Habitat, salen 350 pesos y la entrega de kits es acá en la asociación, en Fotocorrer y también el sábado de 10 a 19 en la Experimental de Malvin, para así cubrir como todos los puntos de la ciudad. Bruna, ¿cuál es el objetivo de esta carrera? Bueno, el objetivo, además de dar visibilidad al síndrome Down, ¿no? De que la población vea el síndrome Down, que ese día participe de la carrera y vea que son bebés, que son adolescentes, que son adultos, como cualquier uno, con sus ritmos, ¿no? Por eso también la carrera es cada uno a su ritmo, que todos logran, ¿no? Caminar, que logran hablar, que logran un montón de cosas, que logran trabajar. Entonces, bueno, el objetivo de la carrera es eso, dar visibilidad al síndrome Down y además, obviamente, recaudar fondos, porque bueno, la asociación tiene un montón de tareas y que bueno, y que mucho de esas cosas se necesita, ¿no? Fondos para llevar adelante reformas. Ahora justo estamos con una reforma acá en la asociación, contratar técnicos para que todas las áreas tengan técnicos, ¿no? Tengamos una psicóloga y demás. Entonces, bueno, son como muchas áreas que hay que cubrir y bueno, y eso se necesita fondos para poder que todas esas actividades sean realizadas. ¿Quiénes pueden participar de la 5K? Y todos. Niños, se puede ir con cochecito, pueden ir, algunos niños van con patines, con monopatines, con lo que sea. Se puede pero con todo, o sea, es para toda la familia, para la gente mayor, para los abuelos, para los tíos, para los compañeros de trabajo, para todos, toda la familia, los vecinos. Todo. Para el que esté solo en la casa también y quiere estar. Yo les cuento que yo lo corrí en el 2017 sin embarazada de Guille. Bueno, me robes el trabajo, por favor, te lo pido. Una fiesta. Ahí vi, conocí y bueno, y ahora como madre los espero a todos porque acá en la asociación trabajamos precioso. Nosotros como padres nuevos fue lo que nos dio el puntapié, fue un antes y un después, luego del nacimiento de él en empezar a venir a la asociación. Así que, ¿qué tal? Esperamos a todos. Después cuento que nosotros somos del Prado, así que todos los vecinos, esos que yo veo los domingos corriendo o estando o paseando por el Prado, también los esperamos a todos. Y yo espera a todos. ¿Cuál es el punto de partida? El Monumento de los Charrúas, enfrente al Miguelete. Perfecto. Si todavía no tienen la entrada, ya sabe que la pueden conseguir en Habitat a 350 pesos con un kit hermoso. Incluye esta remera, ¿verdad? Sí, esa remera. Yo ya tengo, mira. Qué crack, Guille, que también la tiene puesta. Hay para todos los tamaños, todos los talles y la verdad que muy divino. No, este se nos escapa, ¿eh? Se nos va. Se nos van los participantes de la nota, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cami. Y bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, los esperamos este domingo a las 10:30 enfrente al Monumento de los Charrúas. Y bueno, esperemos que seamos muchos en esta carrera y que bueno, derribemos un montón de mitos que hay del síndrome de Down. Y que bueno, que conozcamos esas personas divinas que vinieron, que llegaron a nuestras familias. ¿Tá? Muchas gracias, así gracias, será. Gracias. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran estar y pasar un lindo momento y apostar a la inclusión. Muchas gracias. Chau, Guille. Chau. Qué divino. Maravilla, ¿eh? Ya saben, más allá de los 5 kilómetros que se pueden hacer, como decían, de cualquier forma, la idea es colaborar. Así que
Y cada uno a su ritmo, y además es algo familiar, me parece divino. Total, un encuentro familiar que siempre es bienvenido. Esperemos que el tiempo nos acompañe también. Esperemos, ¿no? Que sí. Esperemos que sí, y a partir de las 10:30 este domingo. Sí, las entradas las pueden conseguir en Habitat por 350 pesos. Bueno, tengo una recomendación para hacer. A ver, a ver.